Spooky, mi perro del espacio exterior. Tenía que regresar a su planeta, y aunque nos daba mucha pena, somos sus amigos y queríamos ayudar. Pero nadie sabía que las cosas iban a tomar un giro muy inesperado. Marty, Marty. ¿Qué? Ay, Marty, ha llegado la hora. Debemos ir a despedirnos de Pusky. No quería que este día llegue, pero es lo mejor para él. Pues vamos. Claro que en el fondo quería que se quede, pero intenté comprender sus razones. A algunos les costó más aceptar que se fuera. ¿Y si le conseguimos un trabajo? Con los aparatos super hiper que tiene, de presidente quedaría genial. ¡Ay, Alonso! Por favor, entiéndelo. Se va. ¿Y si le decimos que si se vuelve ahora a su planeta, se va a enfermar? Ya, Alonso, acéptalo. ¿Qué cocina, Kalima? ¿Y si le encerramos en la bodega? Alonso, eso se llama secuestro y está requete mal. Por favor, yo tampoco quiero que él vuelva a su planeta, pero así son las cosas. Ya acéptalo, sí. ¿Pero por qué? Porque él tiene que contarles a los habitantes de su planeta qué aprendió de nosotros. Busque estudio cómo podíamos vivir juntos y felices siendo tan diferentes. Descubrió que no solo era divertido, sino que era maravilloso comprendernos de esa manera y respetarnos. Ahí estaba nuestro secreto. Lo que nos unía eran precisamente nuestras diferencias y lo que nos hizo el mejor grupo de amigos. ¡Vamos, vamos! ¡Que Pusky nos está esperando! Sí, hoy viene su nave, ¿no? Por lo menos vamos a ver una nave espacial. ¡Genial! Oigan, y nos mostrarán su tecnología, sus computadores, sus máquinas, sus avances científicos, no sé. ¡Sus rayos espaciales! Ay, pero eso hay que preguntárselo a Pusky. ¡Vámonos, vámonos! ¡Que Pusky nos está esperando! Me gusta que le estén dando el lado bueno a las cosas. Lo sabía. ¿Ya está guardado el vocalizador universal? Vocalizador universal listo. ¿El duplicador? Duplicador listo. ¿Estás lista, Pusky? Sí, amigos humanos. Estoy revisando una última vez. ¿Todo listo, Candos? El proceso de empaque y respaldo de información ha terminado exitosamente. Entonces, ¿qué esperamos, Candos? Procede a guardarte. ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo último en técnicas de almacenamiento. Y a Pusky, ¿y también te llevas a Candos? ¿Ella no se puede quedar? Me temo que no, humanenisha. Sin ella no podré localizar a la nave central. Y no podrán teletransportarme adentro. ¿Y qué hacemos? Pues hay una cosa que me gustaría hacer. ¿Un último paseo de perrito lindo? Y un último ladrido. Oigan, miren quién está ahí. ¿Te gusta eso, pana? Si quieres, ¿sabes cómo se llama? ¿Llama? ¿Ajaita Badima? Se llama caca de perro. Caca perro. Caca de perro, a ver. Pusky Plof, Pusky Plof.
¿Pusky Plop? Sí, Plop. Te entendió mal, Alonso. Solo quería decirle cómo se llama ese postre. Pusky Plop suena en su idioma. Bueno, me voy a verle cómo está. Chao. Marty, ¿dónde está Pusky? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Está? ¿Qué? ¿No está? ¡No! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Anda a buscarlo por allá! No se pudo perder. ¿Qué pasó? ¿Whisky Kamaski? No sé. Alonso y Vlad estaban conversando y regresé a ver y ya no estaba. Tranquilas, igual, ¿qué tan lejos puede estar? ¿Gas? No, dejó algo, algún aparato de él para que nos ayude a localizarlo. No, se llevó la computadora. No sé, se la puso en su collar. Bueno, nos va a tocar investigar a la antigüita, o sea, de forma manual. Chicas, ustedes quédense aquí por si acaso vuelve. Y yo iré a cumplir con mi deber, buscar a mi amigo. Tú ven conmigo. ¡Capitú! Tenemos que encontrarlo rápido. No se puede perder, ni tampoco puede perder su viaje. ¿Dónde podrá estar? Donde sea Inicia, lo tenemos que encontrar. Vamos, háblame. No te me vengas a hacer el perro. Ya sé que no eres de aquí, sé que eres un extraterrestre. ¿No me quieres hablar? Bueno, en ese caso. A ver. ¿Aló? Hablo con la TV de eventos paranormales, extraterrestres y comidas locales. Sí, tengo algo que le va a interesar. ¿Qué es esto? ¿Qué? No, lo del tapado de camarón más grande del mundo no me salió bien. Bueno, usted solamente venga, sí, por favor. Que la lupa que me regaló mi mamá me iba a servir algún día. ¿Cape Dap? Ah, el gorro. Me regaló mi abuelito. Si quieres ser detective, debes hacerlo bien. Vamos. Bueno, cuando Alonso hace algo, se lo toma muy en serio. Como cuando empezó a ir al equipo del barrio a pesar de que él nunca jugaba. O cuando mi mamá le dijo que podía usar la cocina y venía siempre de chelo. O cuando su mamá lo llevó a la Amazonía. Ahí aprendió que aquí tenemos millones de animales y plantas, pero elefantes no tenemos. ¡Vladi! Creo que aquí hay una pista. ¿Qué hay poco campo? Creo que es chicle. Aún tiene algo de sabor, pero esto no creo que nos ayude a encontrar a Busque. Sigamos. Kawasaki. ¿Pero por qué no me creen? Sí, ya sé que es difícil entender que es un perro de otro planeta y que habla. Se están perdiendo de una gran noticia. ¿Aló? ¿Aló? Si ellos no quieren venir, yo te voy a llevar hacia ellos, Busque. Justo el día que se va. Ay, Marty, tranquila, seguro aparece. Nosotros siempre podemos. ¡Marty! ¿Qué? Aquí hay algunos artefactos de Pusky. ¿Qué es eso? No tengo ni la menor idea. Esto no me gusta nada. Espero que esto nos pueda ayudar de alguna manera y que Alonso y Vladdy lleguen con alguna pista. Sí. ¡Tenemos! ¡Tiny Pusky!
Entonces, ¡hey, niño! ¿Qué haces? ¡Llevándome a mi perro! ¡No es tu perro! ¡Pruébalo! ¡Marley! ¡Ataca! ¿Hallaste algo? Creo que lo tengo. ¿Qué? Es el vocalizador universal. ¿El qué? ¿No te acuerdas? Este aparato traduce cualquier forma de comunicación. Es el aparato que hizo que tu hermano casi descubra Pusky. ¡Ah, cierto! Espérate, ¿cómo se prende? ¿De aquí o mejor de acá? No, no sé. Agente 1, agente 1, ¿me copia? Aquí agente 3, ¿me copia? Agente 1. Debe ser la nave de Pusky. Hola, hola. Deja escuchar. No logramos contactarnos, agente. Le recordamos que si no nos contesta o si revela nuestra identidad, tendremos que regresar inmediatamente y, por seguridad, explotar este planeta. ¿Explotar qué? Bueno, perro extraterrestre, es tu última chance. Habla para mí. No. Bueno, tú te lo buscaste. Ese estuvo cerca. Pusky, mi cajera. ¿Qué? Pusky. No, bueno. ¡Lady! ¡Ya estás aprendiendo español! ¡Te felicito! ¡Ay, voy a... ¡Ay, ay, ay! ¡Sobre! ¿Me escuchan? ¿Aló? Agente 1, agente 1, ¿me copia? Conteste, por favor. Aquí, agente 3. La nave de recuperación se aproxima al tercer planeta. Necesitamos confirmación. ¿Por dónde se contesta esta cosa? Hola, hola. ¡Pusky! Chicas, no tenemos tiempo. ¿Hace cuánto suena ese mensaje? Más o menos hace unos 10 minutos, Pusky. Tengo que comunicarme con la nave. Solo saco la computadora de mi collar y... ¿Y mi collar? ¡Oh, no! ¡Mi collar! Espera, ya recuerdo dónde está. ¿Pero para qué necesitas tanto ese collar? Solo con él y Can 2 podré comunicarme con la nave, lograr la teletransportación y evitar que por confusión destruyan este planeta. ¿Sabes dónde está Pusky? La última vez que lo vi... ya sé. Arriba, en el cuarto del humano llamado David. Iré a traerlo. Yo lo traigo. No, humana llamada Inisha. Yo soy más rápido. Monitoreé la señal de mis hermanos. ¡Anda rápido! ¿Dónde está el perro? Ya sé su secreto y necesito ese perro. Ñaño, ya no importa ya lo que sepas. En serio, escucha, Ñaño, todos estamos en peligro. Agente 1, conteste, por favor. Le confirmamos, ¿Ñaño?, que si es que no contesta, tendremos que explotar este planeta. Agente 1, conteste, por favor. Aquí, Agente 3. ¿Buscas esto? ¿Qué sucede aquí? ¿Crees que los únicos que han visitado la Tierra son ustedes, aburridos habitantes de PR1? ¡Qué equivocados están! Siempre lo supe. Tú eres de... Vengo del planeta GT1. Nosotros también hemos estado viendo a los humanos. Los hemos seguido. Nos hemos apropiado de su internet. Nos adoran, así que pronto serán nuestros esclavos. Nuestros planetas nunca se han llevado bien, y no es momento de que vengan a arruinarnos con sus planes de paz. Así que todo esto estaba planeado. Cuando la humana llamada María le dio el gato al humano llamado David, ya sospechábamos en qué casa estaba un agente de PR1. Así que enviaron
a uno de nuestros mejores agentes para que investigue. Yo, Pepulis, investigué e investigué. Así que cuando descubrimos que van a contar sobre los secretos de la felicidad y la diversidad, decidimos que preferimos la tierra destruida a que ustedes lo comprendan y sean mejores. ¿Por qué? Bueno, no sé. Somos planetas enemigos. Eso debemos hacer. Y tenemos más cuidado con nuestros disfraces. Por ejemplo, este agente no va a mostrar su verdadera forma en el planeta Tierra. ¿Y si yo los detengo? Eso no va a pasar. La Tierra está condenada. Tengo tu collar y con él tu computadora. Las naves espaciales están listas para destruir el planeta y nada de lo que puedas hacer va a detener la inminente destrucción. ¡Me comió el gato! ¿Qué es eso? No hay tiempo, Alonso. Coge el collar y volvamos abajo. ¿Qué hace? Estaba conversando con los perros de su planeta. ¿Se lo llevamos a donde la prensa o a donde nuestras mamás? ¡No! ¡No, David! ¡Nada de eso puede pasar! ¡Nadie se puede enterar que tenemos un perro extraterrestre! Sí, ¿o tú quieres que explote la Tierra? Sí. ¡Busque a alguien, Capiruzca, Gruna! Nadie le va a entender. Amigos humanos, les tengo noticias. ¿Quién no se fue? Nos contó que los habitantes de su planeta comprendieron que si el plan en el planeta GT1 está avanzado en el planeta Tierra, pues bueno, ellos nos tendrían que ayudar y él sería el asistente encargado. Y ahora tenemos que estar más unidos que nunca para que todo esto funcione. ¿Sí o no, Pusky? Ñaña, ¿segura no quieres decirle a nuestra mamá? ¡Que no! Bueno, ok. Es hora de aplicar el plan B.